Desde el llano adentro vengo tarareando este cantar. Canta claro, me han llamado, canta claro, me han llamado. ¿Quién se atreve a replicar? De las zarzas, de las rosas y del sol, y del sol. Alma Llanera, joropo de don Pedro Elías Gutiérrez y Rafael Bolívar Coronado, considerado como el segundo himno de Venezuela. Como el joropo es folclor, y folclor es la esencia y sentir del pueblo mismo, con el que le brindamos a todos los estados de Venezuela y el exterior la leyenda de la Sayona. Hecho ocurrido en un pueblo llanero. Y como el llanero es del tamaño del compromiso que se le presenta, no le importa noche oscura para echar una travesía, cruzando aguasales, montes, caños y ríos, para llegar a un baile de arpa donde retumbe un joropo, un poema, un corrío. Y un coplero que llega con la garganta clarita, sin temor a los espantos ni a visiones del camino. Su ambición es la canta, las mujeres y la parranda. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, canto, río, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Trines al potro más corredor. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Corría por el vecindario de boca en boca este cuento. Millones de comentarios me escuchaban al respecto. Las mujeres por el radio decían que estaba bien hecho, por creer en el resabio que el amor es incorrecto. Cuenta un viejo que el Pimpín es un hombre igual a Nelson, que lleva sobre la espalda un saco lleno de huesos. La bola de fuego, otro espanto endemoniado y travieso, que sale los viernes santos pidiendo por Dios un rezo. La ahuyenta las maldiciones, le caen en gracia los rezos. Salen los boquerones de los montes más espesos. La sello en otro demonio con cuatro cuartas de pecho. Le propone matrimonio a borracho por despecho. Luego cuando quedan solos se transforman en esqueletos, con una cara de rana y unos dientes largos y gruesos. El sinfín y el simón tienen cierto parentesco. Uno sale en portugués, el otro en apuria adentro. Los que caminan de noche les pueden echar el cuento, porque se han topado con ellos en los campos y en los centros. Mira, Morena, el próximo joropo lo bailamos tú y yo, ¿la viste? Bueno, pero se conforma con lo que yo sé. No importa, mija, yo me conformo. ¿De dónde vives tú, Morena? Yo vivo en Orichuna abajo, donde llaman las playitas. Mira, mija, ¿cómo te llamas? Me llamo Timotea, ¿y tú? Severiano.
quiero decirte una cosa, espero que no te ofenda. Yo estoy enamorado de ti y quiero que seas mi mujer, aunque sea por un ratito. No, mi amor, mucho lo siento. Pero yo no quiero que Casilda vaya a andar buscándome por ahí para matarme. Mire, usted se va a llevar su buena broma. Protasia me contó que esa mujer se priva y se vuelve loca de lo celosa que es. Y además, está embarazada, ¿verdad? No, mi amor, son embustes de la gente. Lo que pasa es que todos esos cuerdos bellacos son muy envidiosos. Se la pasan diciendo que yo que soy mujeriego y que esto y que para allá. Y ya me tienen el rancho ardiendo. Ah, ustedes los hombres son todos igualitos. Tienen 3 y 4 mujeres y andan buscando más. Mira, mi amor, yo te juro por... Bueno, no hay ni por quién jurarte, pues. Que yo no tengo a nadie. Soy un hombre soltero, libre, sin compromiso, dispuesto a lo que tú digas. Sí, ya lo vamos a ver. El sábado hay un baile en Paso Ancho y yo sé dónde vives tú. Así es que ya te voy a buscar. No me importa que tu mujer se muera de rabia. Bueno, mi amor, búscame. Pero vas a ser mi mujer desde ahorita mismo, ¿sí? Déjame pensarlo. El sábado te digo. Así comienza la historia de la Sayona. Espanto que persigue a los hombres parranderos y mujeriegos. Se dice que fue una mujer que le dio muerte a su hijo y a su propia madre. Pero la madre, antes de morir, la maldijo convirtiéndola en el azote más terrible de los hombres que andan en la oscuridad. En la sabana, en los montes, en los pueblos, caseríos y ciudades, y por todos los caminos de Venezuela y Colombia. Despunta muy alegre y fresca la mañana de aquel sábado tan esperado por Severiano, ya que ese día tendría la respuesta decisiva por Timotea. Severiano anhela convertirla en la cesta de su grupo de mujeres. Corren las horas del día y llega el atardecer. Inspirado en aquellas dulces palabras del sábado anterior, comienza una copla. Esta noche me hago en cuenta que soy libre y no tengo amo, y me hago el desentendido delante de mis paisanos. Yo soy como el toro viejo que ya ni pito ni bramo, pero si pego un pitillo recojo todo el rebaño. Con la negra Timotea es que yo vivo soñando, si no se viene conmigo esta noche del parrando. La seguiré donde vaya si me pasen 100 años, pero tiene que ser mía porque estoy enamorado. Casilda, que está llena de celos, de odio y de rabia, no pudo más que reventar. Claro, si eso es lo tuyo, me tienes a mí. Tiene la perra esa de la esquina y tiene la india, esa cucarachera piojosa en la costa del caño, y anda buscando más. Pero Severiano trata de tranquilizar a su mujer para que calme los celos. Ya, mujer, ya vas a comenzar con lo mismo de siempre. Vas a tener que decirme quién es el lengua larga ese que viene a meterte chisme. Debe ser un desgraciado que está interesado en ti, porque ¿qué más va a hacer? Sí, chisme. Seguro que las dos viejas esas que tienen la travesa son embustes también. Que quisiera volverme bruja bien mala para agarrarla por los pelos de todas esas viejas quitamacho. Quien no te conozca, que te compren. Segurito que anda como perro entiempado tras esa otra vieja. No, vale. Si me pongo a ponerte cuidado, me vuelvo loco. Búscame la ropa porque me voy y es ya. Severiano le echa mano a su cuatro y emprende viaje con destino al baile de Paso Ancho. Contento y entusiasmado, cantaba estas coplas en voz baja. Yo no tengo hijo chiquito, ni perrito que me lata, ni me importa noche oscura para robarme una muchacha, porque al paso de mi caballo la puedo llevar en anca. La gente dicen que soy como la alia de parcha, que la prueba una vez, la idea nunca se le pasa, y si no come bastante, siempre vivirá con ansia. Severiano fue feliz. Y se alegra aún más porque ya comienza a oír el arpa y los copleros del baile. Pero en el rancho, Casilda no sabe la desgracia que le espera. Había un fulano a quien apodaban Burro Tucero, esperando que Severiano saliera para atacarle la mujer, valiéndose de los chismes más infames para ponerlos en mal vivir. Buenas noches, Casilda. ¿Qué estás haciendo? Pasa, chico, que estoy acostada. Casilda, que tenía 2 meses de haber dado a luz, estaba con fiebre y nerviosa, pero sin embargo, lo hizo sentarse a su lado. Se fue tu querido marido, ¿verdad? Sí, se fue. Ese anda con la zángana de la esquina.
Casilda, ¿hasta cuándo, mi amor? Estoy cansado de decirte que te vayas conmigo. Yo te quiero, te amo, te adoro, pero tú ves el sol por él. Bueno, no importa, si supiera la última, pero no te la voy a contar. ¿Y cuál es la última? No te digo nada. ¿Para qué si tú no me pones cuidado? Me voy más bien. Las horas de la noche avanzan lentamente y Casilda insiste en que el burro le cuente. No, burrito, dime. Yo te pongo cuidado, mi amorcito, pero me cuenta, ¿sí? Burro Tucero, seguro de no fallar en sus deseos, le dice que su propia mamá se acuesta con su esposo Severiano. Bueno, es para que te des cuenta que ese hombre no te quiere. Mira, ayer pasé por casa de tu mamá y estaban los dos acostados abrazaditos. ¿Qué? ¿Con mi mamá? Sí. ¿Mi mamá? Sí, tu mamá. Lo vi con estos ojos. Y eso tienen tiempo viviendo. Donde quiera los encuentro. Casilda se aterroriza al saber que su mamá vive con Severiano. No, burro. Mi mamá no. No puedo permitir esto. Y a mi mamá, mucho menos. Lo arreglaremos por la mañana. Burro Tucero no resiste el pánico y arranca a correr para su casa. Casilda decide esperar a su mamá en horas de la mañana. ¿Qué pasará cuando la mamá de Casilda venga a traerle la taza de café como siempre acostumbra? Mientras se desliza la lóbrega noche, Severiano discute verso a verso con otro coplero por el amor de Timotea. ¡Ay! ¡Mire, cámara! Me dijeron que usted aquí que le estaba cantando a mi negra Timotea, pero es así para llevársela, pues. Bueno, vale, ¿qué quieres tú? ¿Que le cante a los machos? No es que le cante a los machos, cámara, sino que esa mujer está comprometida conmigo y usted muy bien lo sabe. Vamos a cantarle los dos. Si tú te la ganas, peleamos. Y si yo me la gano, bueno, usted verá qué es lo que va a hacer. Bueno, vamos a echarle pichón. Maestro Alpista, arranca de ahí con un joropo bueno. Camarita Severiano, usted que viene llegando para que cante conmigo, aquí lo estoy esperando. Oiga, cámara Mateo, salí de casa temprano a cantar con el que fuera esta noche en el parrando. Yo siempre tengo un costumbre cuando me hallo parandeando de enamorar a las mujeres directamente cantando. Yo también tengo lo mismo, compréndalo usted paisano, y si me toca pelear, con mucho gusto lo hago. Morenita Timotea, ahora que te veo bailando, acuérdate vida mía de lo que hablamos temprano. Piénsalo bien, mi negrita, que no puede andar brincando, tenemos un compromiso, que broma te está pasando. Amorcito de mi vida, soy yo quien te está llamando, no le hagas caso a ese loco que es lo que está divariando. Cuidado, cámara Mateo, mire que se está pasando, loco será tu papá, usted y todos tus hermanos. No hagas caso a Timotea, que yo lo estaba casando, él anda buscando pleito desde que venía llegando. Ponga cuidado, Timotea, lo que a mí me está pasando fue que la gente me dijo que él se estaba enamorando. Te voy a decir una cosa, camarita Severiano, esa mujer me la llevo así me lleven los diablos. Tenga cuidado de Mateo, no vaya a andar desandando, de que amanezca aventado, no tiene nada de raro. Compadre, piensa matarme, tiene que hacerlo temprano, porque más tarde en mi casa estoy con Timotea acostado. Le voy a decir una vaina, no me esté mamando gallo, yo no me juego con usted por no amanecer chorreado. Te voy a entiendo, yo loco, que yo no juego con nadie. Poder en tus palabras porque usted está equivocado. Tú dices que me equivoco y yo digo lo contrario. Aquí te va un pesco, soy tu abusador depravado. Mateo le riposta y le arranca la camisa con desesperación. Timotea interviene en favor de Mateo, y Severiano, al ver la acción de Timotea, se llena de ira y de un solo pescozón la sacude contra el suelo, con tan mala suerte que al caer se raja la cabeza con una piedra y muere instantáneamente. Pero interviene el comisario y le da la voz de arresto. Estás preso, criminal. Mataste a esa mujer. Camina conmigo, te dije ya. Los efectos de la fiesta pararon en esto. Severiano a la cárcel, Timotea al cementerio, Mateo, asustado y nervioso, coge el monte a la fuga. Pero en la casa de Casilda, las horas de la mañana eran aterradoras. Casilda, al ver llegar a su progenitora, enloquece furiosamente y le mete candela al rancho teniendo a su hijo adentro. ¡Ah!
mientras las llamas incontenibles despastan el humilde rancho, Casilda, cuchillo en mano, le asesta 3 cuchilladas a su pobre madre, que herida mortalmente exclamaba agonizando. Me has quitado la vida, Casilda. Me has quitado la vida, Sayona. Le has quitado la vida a tu propia madre que te trajo al mundo. Maldita serás toda la vida. Sin Dios y sin Santa María andarás por todo el mundo en busca de los hombres para aliviar tu pecado. Pero no lo lograrás porque te acordarás de este momento y perderás al hombre que te acompaña. Permita Dios y que así sea. Casilda, o la Sayona, como la llamó su mamá, al oír estas palabras se fue transformando. Los ojos se le pusieron rojos que casi echaban candela. Se desgarró la ropa y creció de tal forma que sobrepasó los árboles. Los colmillos le crecieron tanto que pareció un león. Y cuando unos viejecitos empezaron a rezarle para ver si la salvaban, salió a la carretera y solo se oía un grito desolador que estremecía los mastrantales como si fuera un ventarrón. A partir de este momento, comienza la macabra aparición de una mujer que ataca a los hombres que andan por travesías con las noches oscuras. La leyenda se extiende a lo ancho de los caminos, tal como aquí les informamos. Ah, mamayita, tú sabes que la mujer esa que iba machucando a Don Trino, anoche ha matado a tu ahijado, por ahí en el lavandero. Ay, Dios mío, muchacha, ¿y está muy malo? Mamá, de la fiebre que tiene, está hablando disparate. Dios mío, a mí sí me dan miedo esas cosas. Fíjese el tiempo que estuvo loco Don Trino, y así tu papá quiere irse a jugar gallo, para mantequerarlo. Sí, hombre, no es que soy tan tonto para dejarme machucar. Si es mujer, la machuco yo a ella, y si es hombre que se disfraza, ya me le va a quitar las conchas de este chaparro con el filo del lomo. Papayito, no digas eso. Si tú vieras cómo está Pausolino, no fuera para ninguna parte. No, hombre, hija, yo soy hombre que me agarro con 5, y a todos les doy combate. Ahora le voy a tener miedo de espanto. No, güey, esa es la última. Pásenme los gallos, mi, que me voy. Me espera mañana. Pancho Rengifo, hombre muy parrandero, a quien apodaban el macho, porque nunca creía en nadie, monta en su caballo y pone rumbo al baile y riñas de gallos. Cuando ya se aproxima al paso de Buría, se encuentra con un viajero. Compañero de camino, ¿dónde va por ahí tan apurado? Para la fiesta de Pedro Lara, compadre, que dicen que hay unos gallos muy buenos. Pero esos gallos son para mañana, compañero. Sí, compañero, pero esta noche hay un baile que no me lo puedo perder ni que estuviera purgado. No, compañero, si ese baile es para mañana también. Usted no sabe que por aquí no se puede poner fiesta de noche. ¿Cómo que no se puede poner qué? Mire, compañero, aquí después de las 9 de la noche no puede andar fuera de la casa, porque en cualquier parte que usted ande se encuentra con la gritona. ¿Será con la Sayona? Esa es la misma, compañero. Y aquí mismo, a pasar el caño donde hay una palma y un matapalo gacho, ahí le sale a la gente. Dicen que es harta, pelo largo y muy elegante. Y se les pone adelante diciéndoles que la sigan. Y los que la siguen, después que los tienen perdidos, los convida a que se acuesten con ella. Pero después que se acuestan, se vuelve un esqueleto bien feo, enorme dientes, y les pega un grito en la oreja, que los deja locos por mucho tiempo. No me eche broma, compañero. ¿Usted cómo que no le gustan las mujeres? ¿Usted cree que a mí me sale una mujer convidándome y la voy a perdonar? ¡No! Compañero, no se burle. Mire que esas cosas no son para juguetes. ¿Por qué no se regresa conmigo más bien, compañero? Mañana nos vamos juntos. No, hombre, compañero, a mí me llaman el macho. En la fiesta nos vemos. Pancho continúa su marcha confiando que el baile era esa noche. Pero antes de llegar al paso, se encontró un rancho viejo donde estaba una mujer en el tranquero vestida toda de blanco. Mire, señor, ¿para dónde va por ahí? Paró Pancho en silencio, pensando si sería verdad lo que le contó el viajero. Y la mujer insiste. Señor, es con usted. Respóndame, que tengo miedo. ¿Qué quiere? ¿Qué se le ofrece? Yo me llamo Verónica y voy para la fiesta de Mantequeral, pero me da miedo irme sola. ¿Usted no quiere llevarme? Y es que yo no sé dónde queda eso. Bueno, yo le digo por dónde es. ¿Y el marido suyo dónde está? No, yo no tengo hombre. ¿Usted no quiere representarme en el baile? Bueno, vámonos. ¿De dónde viene por ahí? Yo vengo de la Mata Negra. ¿Y usted vive sola en esa casa? Sí, yo vivo sola. Porque así puedo llevar al que yo quiera.
Ah, pues, claro que sí. Y si yo le digo que me lleve, ¿usted me lleva? Bueno, ¿por qué no? Pero yo le gusto. Claro que me gusta. Cuando usted me dio la mano, sentí algo como deseo estar con usted. A mí también. Me provoca mucho, pero no sé qué dices. Bueno, que el bocado que está para uno es lo mejor es comerse, lo adista, pa. Vamos a devolverlo, ¿quiere? Claro que quiero, devolvámonos, pues. El macho Pancho, sin darle más tiempo a que la mujer reaccionara de otra forma, le echa el brazo al cuello y la toma de una mano. Trata de descubrirle la cara para acariciarla, pero la mujer comienza a desvestirse. ¿Y cuál sería la sorpresa cuando la mira desnuda? Se le transforma en un esqueleto demasiado horrible y le pegó un grito en la oreja que lo dejó sin sentido. Me gustan las mujeres fáciles, ¿verdad? Aprovecheme, machito, que eso es lo tuyo. ¡Ah! ¡Toma, sucio inmundo! Pancho comienza a lanzar puñetazos, cabezazos y patadas al esqueleto, pero no logra pegarle, mientras que el esqueleto se lanza contra él golpeándole fuertemente. Pancho sigue furioso, pero no logra nada y está tan agotado que se va a parar y se cae. Se está desmayando, ya no levanta los brazos, se está cayendo, ya no tiene fuerza. Se cayó y el espanto sigue encima rematándolo. Llega la mañana del día siguiente y comienzan las fiestas de Pedro Lara. Pasan las horas del nuevo día y llega el atardecer cuando viene un hombre desnudo y la piel desgarrada por los espineros. La gente piensa que es un animal y corren a su captura, pero este solo tenía en su mente la imagen del espanto y los confundía con él. Los gritos que pegaba eran tan espeluznantes y despavoridos que asustó a toda la gente y se les perdió a la carrera. Unos galleros que pasaban por el matapalo gacho lo encontraron en agonías de la muerte. Pero como estaba irreconocible, uno de los del grupo piensa que es el hermano y comienza a llamarlo. ¡Eleuterio! ¿Qué te pasó, hermanito? ¡Compadre Capito! ¡Este es Eleuterio, compadre! No, hombre, compadre, ese no es. Pero vamos a ver quién es. Cuando ellos tratan de identificarlo, él mismo les responde con voz agotada por el cansancio. ¡Yo soy Pancho! ¡No me abandonen! ¡Llévenme a mi casa! Una mujer muy fea. Tenía la cara como una rana y el cuerpo era un esqueleto. Y unos dientes demasiado grandes. ¡Ahí viene! ¡Quítemela! ¡No me dejen llevar! ¡Llévenme a casa! ¡Ahí viene, me va a llevar! La Sayona estaba con ellos y no la veían, pero piensan que el hombre se estaba muriendo. Preparan una cruz de mastranto y empiezan a rezarle. Así fue que pudieron quitársela de encima. Dice la leyenda que le tiene mucho miedo a la cruz. Dicen que su misión es perseguir a los hombres para descansar de penas, y que cada hombre que cae en sus manos es un pecado menos para ella. Esto que ustedes terminan de oír ha sucedido y sucede en las noches oscuras y solitarias.